Alex Broca, reconocido bailarín y coreógrafo, alcanzó fama en el ámbito artístico antes de su relación con el presentador de televisión Ernesto Pimentel. Su vínculo sentimental con Pimentel lo llevó a escribir el libro Canto de Dolor, donde revela detalles íntimos de su relación desde su primer encuentro en los años 90 hasta su separación. El éxito, y es justo en ese momento que su pareja sorprendía al público con el lanzamiento de su libro llamado Canto de Dolor. No repitan la canción, la historia de Alex Broca. Es por eso que Ernesto tuvo que adelantarse al bailarín, quien prácticamente lo estaba chantajeando. Chola enjuicia a Broca por extorsionarlo. Alex Broca siguió publicitando su libro, contando que revelaría pasajes secretos de su vida sentimental que involucraban directamente a Pimentel. Desde ese momento se inició la batalla. Videos exclusivos, pasajes inéditos de la relación con Ernesto Pimentel, contados por el mismo Alex Broca. En eso no conocía a nadie, en el periódico salía yo nada más. Además, ¿cómo contaban los testigos de la época el romance que vivían el conductor y el bailarín? Después de 12 años vuelvo a esta casa, donde compartimos alegrías, borracheras, hasta orgías. El reciente interés en Broca se ha avivado después de que sus hermanas expresaran su descontento en el programa Amor y Fuego por la película Chabuca, una biografía de Pimentel en la que Broca estuvo involucrado sentimentalmente con el personaje de la Chola Chabuca. A pesar de su fallecimiento prematuro, Broca dejó plasmadas sus vivencias en el mundo del espectáculo en su libro, brindando una visión única de su vida y relación con Pimentel. Siempre nos dijo, era una persona pronta. Esa es la verdad. Tanto era su amor por él que tapó lo que había pasado en su momento, ¿no? Que ellos saben que, o por qué se desplomó. Yo sí siento que el perdón no solo es dar perdón, es perdonarte tú también. Y eso pasó en mi vida. No sé de qué perdón puede estar hablando. Mi hermano no pudo decirle textualmente perdóname, porque no hablaba. La soporté así. ¿Cómo mi hermano le va a tener envidia si mi hermano le ayudó a hacer sus primeras polleras con la ropa de mi madre? Hablo del enojo, de la decepción, de que lo denigren mucho a mi hermano, que hablen cosas que no son verdad. Chola Chabuca fue mi mujer 10 años. Broca no existe para mí. Dice estar preparado para juicio, pero que Pimentel no podrá sacarle nada porque está calato y tampoco tiene cómo curarse. Que me regale un cajón. Dice que a Broca no le bastará el resto de su vida para pagarle el daño que le hizo. Lo enjuició por hablar. Si Alex quiere cajón, que se lo compre. ¿Qué te pareció la noticia? Alex Broca y su vínculo sentimental con Ernesto Pimentel en su película. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.